Buen día, honorable mesa del presidio, capitán Carlos Sarabia Camacho, presidente de la fundación. Me permito estas palabras para agradecer la petición que esta dirección de la escuela, con todos los compañeros trabajadores de la misma, padres de familia, alumnado en general, que haya hecho un espacio para esta su escuela. Un espacio que ha estado abandonado por algunos años y que queremos que nuestros alumnos reciban esa educación de calidad de que tanto hablamos. Que las condiciones de las instalaciones sean las mejores para que ellos se motiven y aprovechen al máximo esa formación que se les brinda en esta institución. Sea pues usted bienvenido a esta su escuela, al pueblo de San Juan Bautista Lo de Soto. Le damos pues la más cordial bienvenida y que sea agradable su estancia en esta su escuela secundaria Ricardo Flores Magón. Muchísimas gracias. Mi nombre es María David Martínez Sandoval, presidenta de la Sociedad de Alumnos de esta institución educativa. Me es grato ser la portavoz de mis compañeros y agradecer a ustedes su estancia aquí con el proyecto Tequios Escolares, que su fundación está llevando a cabo en cada religión costa y que nos beneficiará para desarrollar nuestras actividades escolares con más comodidad en los diferentes espacios de la misma y nos motivará aún más para llegar a formarnos como buenos mexicanos y mejores profesionistas, porque nosotros somos el futuro de nuestro pueblo, del estado de Oaxaca y de México. Gracias, capitán Carlos Sarabia Camacho, por su apoyo. Mil gracias. Capitán Sarabia, primeramente felicitarlo por su cumpleaños. A ver, un aplauso. Camajones. Y la otra, pues darle las gracias por ser una persona altruista que ayuda a mucha gente, ¿no? Yo sé que es de un pueblo que se llama Candela. Y yo creo que cuando en algún momento decidió salir del pueblo o la situación lo obligó, se acordaba, como muchos andamos por ahí. Por eso le voy a cantar esa canción que se llama ¿Qué será? Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. Nada, saludar a la directora, a los maestros, a la profa Patti, que es mi amiga en el Facebook. ¿Quiénes se meten al Facebook? ¿Quiénes son de las redes sociales?
Bueno, ahí en las redes sociales pueden checar luego el tequio que estamos dando el día de hoy, porque llegando los muchachos lo suben para que todo el mundo sepa lo que hacemos en la fundación. Quiero saludar con mucho respeto a los padres de familia que nos acompañan, al comité de padres de familia, a todos ustedes, pero sobre todo a los alumnos de la escuela. Quiero decirles que todos los sábados en la Fundación Carlos Sarabia hacemos tequio. Hacemos tequio un sábado en Pinotepa y otro sábado en una escuela de otro municipio. Hemos ido hasta el distrito de Putla a hacer tequio a las escuelas, porque en nuestro estado necesitamos que las escuelas estén bien arregladas. Así es que nosotros todos los sábados hacemos tequio. Quiero agradecerle a los muchachos que me acompañan, porque ellos, a las personas que ven pintando, arreglando cuestiones de herrería, de electricidad, de albañilería, de todo lo que tengamos problemita en las escuelas, lo hacen sin ningún salario, lo hacen con todo ese cariño que le tienen a la Fundación Carlos Sarabia, porque estamos viendo la imagen de las escuelas de nuestra región de la costa y de nuestro estado. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí con la Fundación Carlos Sarabia. El licenciado Ricardo, que está acá a mi derecha, él es el coordinador desde varios municipios en cuestión de la Fundación Carlos Sarabia, y él hace las avanzadas para que nosotros vengamos luego a hacer el tequio. En lo de Soto en especial, tenemos mucho cariño. Aquí hay un grupo de personas que vamos a ayudar ahí con un terreno, le vamos a dar su lotecito a 40 familias humildes de Soto que no tienen dónde vivir, y luego ya vamos a hacer entre todos su vivienda, porque la gente que menos tiene, la que más necesita, la fundación les tiende la mano amiga. Le agradezco a la profa Patti, que ella lo solicitó, por supuesto, con la maestra directora, con los maestros, y nosotros vamos agendando el tequio para las escuelas. Pero en esa ocasión estaba yo en línea y dije, si alguien me solicita un tequio para afuera, que no sea en Pinotepa, se lo voy a dar de inmediato. Y la profa, a quien le pido un aplauso, por favor, de ustedes, a la profa Patti, pues se puso lista ahí. Y así es que inmediatamente amarramos el tequio por las redes sociales, por el Facebook. Quiero decirle, jóvenes de la secundaria, que estamos aquí con mucho gusto. Vamos a arreglar varias cosas aquí en la escuela. Quiero agradecerle a los maestros, a los padres de familia, a los alumnos, estas muestras de cariño. Un aplauso a todos los maestros de esta escuela. Muchas gracias. Preguntar al Señor quien quiera, qué persona.
Ándale, que goza Josué. Camarógrafo número uno de Pinolandia. Eso. ¿Dónde está Muray por ahí? Mira, está bailando. Pero muy peligroso. Yo pensé que iba a sacar a bailar, No, 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 no,